Aló, pana, ¿cómo estás? Hola, hola, Carlitos. ¿Qué fue, compadre lindo? ¿Cómo estás aquí, pues, hermano? Saludándote. Hermano, aquí el tema es vaca, hermano. Vaca es miserable. Tú sabes que siempre fue miserable y obviamente él no está dispuesto a cumplir con ningún acuerdo, ¿no? Yeah. Pero al final yo no sé, o sea, yo no sé, vaca, quién está respondiendo este rato. Pero él está jugando en su cancha, porque él también quiere ser presidente de la República, ¿no? Carajo, no me digas. Sí. Oye, y como él maneja esos temas y el hermano maneja los del tema electoral, entonces ellos tienen una fuerte presencia ahí, pero definitivamente tenemos que bajarle a... No nos queda más, él no puede ser fiscal hasta finales de este año. Perfecto. Oye, dime una cosa, el documento lo tengo listo allá, ¿no? Ya. Ok, procedo, porque ya el otro ya no existe, ¿te acuerdas? El que se mandó donde la amiga. No, ese ya no existe. Ok. Ya no existe. ¿Y el que estaba en la contra también ya no hay? No, ya no hay. Ya, pero yo tengo todo porque yo tengo recepción, yo tengo todo, pues. Ya, perfecto. Él en realidad, el único apoyo que tenía era el de, podríamos que decir, el de Guzmán. Correcto. Por ahí estaban haciendo algún vínculo con el actual presidente, pero definitivamente ellos... ese es el único vínculo que tienen, pero Vaca es un peligro, o sea, Vaca simplemente no... Él va a jugar, sí. Y además él está jugando a toda una estructura de corrupción con los hermanos. Pepe, pero mira este caso que acaban de sacar, hermano, que yo saqué los indicios penales en el tema que acaban de... La fiscalía no acusa ni al constructor...